Chile tiene cuatro grandes creadores, yo diría, digamos, ¿no? Que son Pablo Neruda en la poesía, Arrau en la música, Mata en la pintura y Raúl Ruiz en el cine. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que lo hace singular como creador? ¿Y cuál es el significado que tiene este diario íntimo dentro, digamos, de toda esa aventura creativa? ¿Cuáles son las reglas internas o literarias que tiene? Lo que significa traer al académico, al teórico Bruno Cunio, a que nos converse sobre la experiencia que tuvo él durante tanto tiempo, siendo el editor y trabajando codo a codo también con Raúl Ruiz, el gran cineasta chileno. Esto permite un acercamiento a la obra de Ruiz, a la vida de Ruiz y también a cómo Cunio, desde su visión, digamos, tanto humana como académica, puede transmitirnos parte de todo ese conocimiento, parte de todo ese universo de Ruiz que para muchas personas es muy atractivo y para las que no lo conocen puedan, digamos, aprender un poco más de él. Los contenidos de los que se nutría provenían de distintas partes, digamos, en el sentido de él tenía un conocimiento, no digamos cabal, porque no era un estudioso en ese sentido, decía, era un lector intuitivo de muchas cosas, de muchas tradiciones literarias distintas. Y a él le interesaba, digamos, cierto, sobre todo las posibilidades, por ejemplo, narrativas que podía ofrecer algunos artefactos propios del mundo oriental y en ese sentido podían venir a enriquecer, digamos, cierto, o destruir de alguna manera o multiplicar, digamos, cierto, la forma de significación occidental. Entonces, en ese sentido, creía en la contaminación, en la migración de los signos, de los símbolos, las formas, digamos. Era una cosa media pantagruélica que él tenía. Lo que puede contar un editor, o sea, el trabajo que significó editar el diario, las decisiones editoriales que tú tomas, ¿no? Porque tienes que tomar decisiones editoriales cuando editas una obra de esta envergadura, y lo que tú aprendes también de eso. O sea, en qué medida, por ejemplo, la imagen que tú tenías del autor por su escritura íntima se modifica, cambia, y en ese sentido ilumina otras zonas de él, digamos, ¿cierto? Que antes tú no reconocías completamente en su obra, porque eso es lo que permiten los diarios íntimos muchas veces. O sea, permiten conocer el proceso de ideación de un creador, las ideas que tiene sobre el arte, pero también su vida, ¿no? Su vida cotidiana. En ese sentido, son muy importantes, digamos, ¿cierto? Aunque algunos sostengan que para conocer una obra no hay que hacerse cargo de la vida de un autor, digamos, que la obra habla por sí misma. Ciertamente, cuando tú conoces una escritura íntima, que además está pensada como una especie como de artefacto literario, ¿no? No simplemente un registro secreto, digamos, de su vida, sino que de alguna manera uno advierte en el diario, y eso de hablar también, de que esto está pensado también como una obra, aun cuando no se cuente con la hipótesis del lector, ¿no? Raúl Ruiz pertenece a una generación que tuvo que lidiar con la figura de Neruda, digamos, en el sentido más cercano a Nicanor Parra, aunque comparte con Neruda, digamos, algunas cosas como importantes, qué sé yo, el gusto por la amistad, el gusto por la buena mesa. Además que considera, digamos, esto Neruda un gran explorador de nuevos terrenos, lo imaginario, ¿eh? Eso lo menciona en las poéticas del cine. Pero esto es una curiosidad, pues la primera película, el primer largometraje que intentó hacer, digamos, cierto, Raúl Ruiz, antes de Tres Tristes Tigres, se llama El Tango del Viudo. El Tango del Viudo, el título, como ustedes saben, de un famoso poema que está en La Residencia en la Tierra. Y esa película se está restaurando ahora. De la manera que la primera tentativa cinematográfica de Raúl Ruiz en largometraje es una tentativa de no poner en imágenes, digamos, el poema Neruda, sino más bien captar el sistema de imágenes de Pablo Neruda, digamos, ¿cierto? Y todas las impresiones que la lectura de ese poema le provocó. Entonces, es bastante cercana la relación, digamos, con Neruda en cierto punto. Y otra cosa es la relación de Raúl Ruiz con la poesía. Tú nombrabas, digamos, cierto, su relación con Tellier, que fue su amigo de juventud, también Waldo Roja, la admiración que tiene por Nicanor Parra, sobre todo por la intención primera del cine de Ruiz, que es como de captar los giros del habla chilena, digamos, ¿cierto? Los mecanismos lingüísticos, digamos, ¿cierto? De los chilenos. Ahí la investigación de Parra es muy importante, digamos, ¿no? Y el diario nos muestra eso, digamos, Raúl Ruiz leyó mucha poesía, aparte de la relación que existe entre, y ese otro tema, digamos, entre la relación de la poesía y el cine, ¿no? En qué medida
hay la poesía opera como un referente del modo de construcción de la imagen, digamos, ¿cierto? En Ruiz, él leyó mucha poesía, pero también, y esto poco se sabe, escribió mucha poesía. De hecho, lo único que no se atrevió a publicar en su vida fue poesía. Escribió algo así como 500 poemas. Al final del diario dice que ya al momento de que debía publicar algo. Y entonces, digamos, ¿cierto? Dice que por lo menos deberían ser unos 120 poemas. Bueno, ese trabajo, el trabajo que viene, que yo he hecho después de la edición de los diarios, yo voy a publicar este año mi selección de los 120 poemas, que él no dejó establecido cuáles eran. Tuve que transcribirlo, editarlo, pero 500 poemas no es poco, o sea, significa, y son de toda la época, ¿eh? Los más antiguos son de la década del 70, pero toda la vida estuvo escribiendo poesía, tal vez era un territorio que se tomaba con más cuidado, ¿no? Que sabía lo que representa la poesía en Chile, ¿eh? Y en eso Neruda tiene mucho, digamos, cierto, importancia, ¿no? De manera que era un terreno, digamos, en el cual él nunca se atrevió a entrar, digamos, cierto, a publicar en vida, pero dejó algo así como una especie como de instrucción al final del diario, podemos interpretarlo así, de que esos poemas salieran. Y eso es lo que vamos a conocer este año. Los tres poetas pertenecen a la Trinidad, digamos, ¿cierto? Poética, y como tal merecen los respetos de todo poeta que se digne de escribir en este país, digamos, ¿no? Huidobro, Parra y Neruda. Sin embargo, yo siempre fui muy cercano a Neruda, más que a Parra, digamos, ¿cierto? Y más que a Huidobro, que considero que son grandes poetas, pero Neruda fue un poeta muy importante en mi adolescencia. Yo leí, digamos, por mi padre, digamos, esto que me regaló un libro Neruda, mucha de la poesía Neruda. Incluso escribí, mis primeros poemas son tremendamente nerudianos, lo cual significa que son muy malos porque son imitaciones de Neruda, y Neruda, cuando uno lo imita, es kitsch, ¿no? Entonces, pero la iniciación, digamos, cierto, poética es con Neruda, ¿eh? La vena lírica, digamos, más que la antipoética o la creacionista, digamos, cierto, de Huidobro, para mí es muy importante. Después, digamos, no solamente yo soy el gran admirador de Residencia en la Tierra, que es un libro que me parece. Pero también me sé varios poemas de memoria de los 20 poemas de amor, La canción desesperada, y considero que hay pasajes cumbre y extraordinario en El canto general. Hay otras cosas que no me interesan de Neruda, como a todos los poetas chilenos sabemos que hay. Que hay hitos, digamos, que son más o menos significativos, digamos, ¿cierto?, para uno en la obra de él. Pero bueno, cuando le preguntaron a Parra, eligieron a Parra que la obra de Neruda era dispareja, y Nicanor Parra dijo, bueno, la Cordillera de los Andes también era una obra dispareja, digamos, ¿cierto? No es el asunto, digamos. Entonces, la relación con Neruda es muy importante. Yo vine a esta casa, debo haber tenido estaba contando hace un rato atrás, digamos, como 16 años, y fue muy importante conocer la casa a un poeta. Conocer la casa a un poeta, a tal punto que yo creo que la recuerdo pieza por pieza. Tengo muchas cosas que me recuerdo de ella, fue muy importante. Y claro, bueno, después he escrito poesías que no se podrían decir que tiene un estro nerudiano, pero sí fue muy importante Neruda para mí. Así que estar acá, volver ahora a una conferencia sobre otro tema, digamos, no sobre Neruda, tiene una significación. Se accedió a Raúl Ruiz, a un cineasta que es un cineasta complejo, digamos, que tiene muchas aristas, de una manera simple, apasionante, entretenida, y lo que sucedió acá fue algo muy especial, y la gente y todos lo sentimos como una gran charla, en especial yo creo que una de las charlas más especiales que yo por lo menos he estado, y es un privilegio que esto haya sucedido acá en la casa de Pablo Neruda. Es un tremendo creador, un tremendo personaje, un tremendo artista. Además, me llamó la atención, y creo que lo voy a seguir, porque no es tradicional, es un poco orillero, digamos, ¿ya? Eso de tener un plan A, un plan B y un plan C, eso de ser relajado y no neurótico. Me pareció una instancia muy favorable para la zona, para las personas interesadas en la literatura, para las personas buscadoras. Me pareció como un pequeño regalo para empezar el año, un pequeño empujón para llenarse de vitalidad, de poesía, de cosas lindas. Supo exponer su contacto con Raúl Ruiz de una manera muy especial y que nos llegó a todos. O sea, realmente él conoce, tiene un extenso conocimiento, su investigación ha sido perfecta, muy profunda, y se nota que lo ha visto al revés y al derecho.
Es bonito de alguna manera estar como sentirse rodeado por ese, no sé, como por ese campo de producción artística, de reflexión también, que es lo importante, como de conocer más allá de la obra. Y quedé con gusto de seguir indagando acerca de Raúl Ruiz, así que muy agradecida, y que sea entrada liberada, mejor todavía. Fue un asunto muy importante escuchar el cuento real de quién era este gran director de cine, de cómo trabajaba, qué hacía, qué contaba, cuál era la profundidad de su cuento. Cuando uno va a distintos lugares, a distintos tipos de público, y a veces uno puede entrar más o menos en contacto con las personas a las que le está comunicando, depende incluso del tema, pero las preguntas, que es como siempre el indicador de cómo te sentiste o cómo, digamos, fue la actividad, me parecieron muy buenas. Una película chilena, por ejemplo, que para partir, digamos, ver Palomita Blanca, que es tal vez una película más clara de Ruiz, y después de eso, si uno se interesa en el personaje, puede ver la otra, Tres Tristes Tigres, ¿no? Es una película que él pensó como una película convencional, como Love Story, ¿no? Y es divertidísima, es fantástica como película. Y después de la película francesa hay muchas cosas, pero yo siempre recomiendo ver primero Coloquio de Perro, una película del año 77, donde aparece, digamos, todo el trabajo como experimental de Raúl, de crear, por ejemplo, una película con fotos fijas. Por ahí se puede partir, y si se le abre a uno la puerta, digamos, puede seguir con mucho más. Y son actos y tiene para harto rato.